En esta ocasión, en Talento Deportivo, vamos a platicar del deporte de la vela. Es el caso de Elena Oedling, que nos trae todos los detalles del por qué empezó a participar y cómo llegó a ganar la medalla de oro en lo que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es un deporte que depende de una sola persona y no de un conjunto, sino de la habilidad. Vamos, acompáñame con la historia de esta atleta. Bueno, mi familia, desde mi abuelo, mi papá, siempre han sido apasionados de la vela. A mi abuelo le encantaba construir sus propios barcos y navegarlos. Entonces, desde muy pequeña estoy arriba de veleros. Cuando tenía aproximadamente 9 años, el entrenador de aquí mismo del Club de Yates me vio por ahí. Yo vine a desayunar un día con mis papás y me convenció. Me dijo, oye, pues vente a entrenar, ¿no? Y ese día entré y pues, me gustó. Y pues fueron evolucionando las cosas y hasta el día de hoy. La verdad es que yo hice todos los deportes habidos y por haber. Jugué fútbol, bailé ballet, nadé, jugué básquetbol, voleibol, jugué muchísimos años tenis, incluso bastante, entrené, o sea, 3-4 horas diarias tenis por mucho tiempo. Y al final tomé la decisión de quedarme en la vela porque en los demás deportes me costaba mucho trabajo la competencia y en la vela siempre fue más fácil para mí competir y por eso fue que me decidí al final por la vela y no por otro deporte. Tiene mucho que ver con que no estás en contacto directo con una persona. O sea, en el básquetbol chocas contra la persona, en el taekwondo chocas contra la persona. Y eso es algo que también me gustaba mucho del tenis. Estás tú con tu raqueta y nunca tienes ese como contacto. En la vela estás igual tú y tu barco y nunca tienes ese como choque contra las personas. Que de repente a mí me cuesta un poco de trabajo saber, no sé, que lo voy a lastimar o que lo voy a golpear. Entonces pues fue una de las cosas que más me gustó y obviamente el contacto con la naturaleza, estar en el agua, en el mar, ¿no? Tú solo, la verdad es que es muy padre. Sí, desde muy pequeña estuve aquí en Chapala, hasta la fecha todavía entreno aquí en Chapala. Sin embargo, ya tengo que hacer campamentos en Puerto Vallarta y en otros lugares porque la mayoría de las competencias internacionales pues, son en mar, no en lago. La vela, bueno, nosotros no tenemos remos, no tenemos motor, nos movemos únicamente con la fuerza del viento, acomodamos y ajustamos nuestras velas de acuerdo a la dirección del viento. Entonces, eso es en realidad, de eso se trata el deporte, lograr pues ajustar tu vela a la dirección del viento y cumplir con el recorrido que los jueces te ponen. Mi barco es un barco que se llama Láser Radial. En este barco es estándar siempre. O sea, si vayas a China, a Japón, a donde vayas, siempre tiene que ser el mismo barco, la misma marca, el todo igual. Entonces, muchas veces en los campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, te entregan un barco y una vela, ni siquiera llevas tú tu barco y tu vela, ¿no? Entonces eso ayuda bastante a poder viajar, no tienes que estar viajando con tu barco a todos lados, puedes llegar y alquilar uno y va a ser exactamente igual al tuyo. No, para los niños chiquitos de entre 5 y 15 años hay un velero que se llama Optimist, que es un velero un poco más pequeño, bueno, mucho más pequeño, más manejable para un niño. Ya conforme vas creciendo hay más opciones, muchísimas opciones. Las olímpicas, pues es el láser, que para hombres es láser estándar, la vela es más grande, el mismo barco, y para las mujeres es el láser radial, que es vela más pequeña, pero mismo barco. Y también pues, está ya el windsurf, están barcos de 2 o 3 tripulantes, y hay muchas otras opciones. Creo que es un proceso, no se da de la noche a la mañana, ¿no? Vas, conforme van pasando los años, empecé a asistir a olimpiadas nacionales, campeonatos nacionales, empecé a clasificar a ciertos eventos. Entonces se va dando poco a poco, conforme vas evolucionando, conforme vas madurando, va creciendo también tu nivel, pues van surgiendo más oportunidades. Y la verdad es que esta decisión de hacerlo tan profesional surgió. Yo ya estaba más o menos retirándome, estaba combinando la escuela con la vela un poco. Llegó un momento en el que decidí retirarme porque era difícil para mí seguir sobre todo pagando, ¿no?, todos los gastos que implican. Y en ese momento se me acercó la Secretaría de Marina y me dijo, Elena, nos interesa que compites por nosotros, que nos representes. Y fue cuando yo regresé. Y pues la verdad es que ellos me han ayudado muchísimo. Ellos me pagan, ¿no? O sea, ellos tienen un equipo que va a los campeonatos nacionales. Asisto junto con el equipo a los campeonatos nacionales. Y he podido yo así regresar a mi nivel y ahorita ya enfocarme más a la parte de ser más dedicada completamente a eso y no tener que estar como alternando entre la escuela, que ya terminé también, eso me ayudó, y otras cosas. Sí, regata es la competencia, sin embargo, nosotros una competencia consiste entre 9 y 12 pruebas. Depende del evento, si es un campeonato nacional, un campeonato mundial.
Cada día se realizan de 2 a 4 pruebas. Cada prueba dura aproximadamente 1 hora. ¿La prueba en qué consiste? Es una salida tipo maratón. Todos están en la línea de salida al mismo tiempo. Se cumple con un recorrido que te ponen los jueces con marcas. Y el que llega primero tiene 1 punto. El que llega quinto tiene 5 puntos. El que llega a 10 tiene 10 puntos. Entonces te suman todos los puntos y por ende el que tiene 5 primeros tiene menos puntos que el que tiene 5 décimos. Entonces gana el que tiene menos puntos. Y se te descarta tu peor resultado. Entonces, si yo metí puros primeros y metí 1 octavo, entonces el octavo me lo quitan y me quedo con los primeros. Una regata dura entre 45 minutos y 1 hora. Dependemos completamente del viento. Los jueces lo ponen aproximado, las distancias, a la condición del viento. Puede suceder cualquier cosa, ¿no? De repente a media regata sube el viento y dura un poquito menos. De repente baja el viento y dura un poquito más. Pero tiene que tener entre 45 minutos y 1 hora. Y se realizan de 2 a 4 diarias. Entonces podemos estar 4 horas compitiendo en un solo día. Siempre es un momento de mucha presión. Sin embargo, la verdad es que últimamente lo he controlado porque aprendí que ya sé hacer las cosas. Tengo 16 años de mi vida haciendo lo mismo. Entonces, se te quita mucha presión cuando sabes que sabes hacer las cosas, ¿no? Aunque suene redundante. Entonces, yo salgo, la verdad, ahorita a divertirme, a pasármela bien. Obviamente, siempre hay un poquito de nervios, aprender a disfrutar esos nervios. Pero una vez que sales, que ya pasa la salida, esos nervios se te olvidan porque estás concentrado 100% en lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que como dependemos completamente del viento, por ejemplo, las condiciones que vemos ahorita en la laguna no es físico, ¿no? Ahorita sería un trabajo completamente mental, estratégico. Sí te cansas físicamente porque la posición es súper incómoda para cuando hay poco viento. Sin embargo, cuando hay mucho viento, puedes llegar a quemar hasta 1000 calorías en una sola regata, en una sola hora. O sea, estamos hablando de que sí es un deporte muy intenso, muy físico. Pero volvemos a lo mismo, dependemos completamente de la condición del viento. Entonces, si el viento es fuerte, el físico es lo todo, completamente importante. Si el viento es menor, es más importante la parte mental y estratégica. Sin embargo, sí necesita cierta preparación física para cuando hay poco viento, porque la regata es desgastante en sí, estar en el sol, estar ahí todo chueco en el barco acomodado para que no se mueva mucho, lograr el equilibrio. Entonces, la verdad es que sí es un barco, yo realizo mucha preparación física y sí es muy determinante. Ya cuando llegas a la parte profesional, sí se necesita, yo hago gimnasio, corro, ando en bicicleta, y bueno, además la parte en agua y bueno, claro, la dieta es muy importante porque como a deportista, pues la gasolina es lo que comemos, ¿no? Entonces es muy importante qué comemos y cómo comemos para cualquier deporte. Para Elena, el camino no ha sido fácil. La verdad es que es una disciplina que cuesta mucha inversión económica y también el esfuerzo. Esto es lo que ha trabajado Elena para llegar hasta el plano internacional, donde a la fecha se ha desenvuelto como un referente a seguir. Mira, no lo podemos comparar con el fútbol por el tema que el fútbol es autosustentable, ¿no? Y tú una vez que entras a un equipo profesional, ya todos tus gastos están cubiertos, ¿no? Sin embargo, lo podemos comparar con otro tipo de deportes que son menos, que no están como el fútbol, que ya está todo muy bien estructurado, ya tienen sueldos fijos, bla, bla, ¿no? Cualquier deporte que tú desees llevar a un alto rendimiento es caro, ya sea correr, porque tienes que estar comprando tenis, tienes que estar yendo a terapia, lo que sea, ¿no? Sin embargo, la vela sí es un deporte caro comparado con los demás deportes, por el hecho de que pues tienes que mantener un barco, ¿no? Es como, no llega como a un caballo que tienes que tener veterinario, pero sí hay que estar comprando velas, hay que estar comprando equipos, que sí son caros, la verdad, no es fácil. Ahora, es caro cuando llegas a un alto rendimiento, ¿no? Si lo quieres hacer recreativo, si quieres pasar el rato o quieres que nada más competir ciertas regatas nacionales, así, no es un deporte en realidad demasiado caro. El único gasto pues, es el barco, que sí, pero puedes conseguir uno que no sea tan último modelo y como los carros, ¿no? Pero ya cuando lo quieres llevar a un alto rendimiento, sí es un deporte muy caro. Por ejemplo, no nomás la parte económica, sino también es... Y lo he escuchado de las personas que dirigen de repente un poco el deporte, ¿no? O sea, es mucho gasto, mucho tiempo,
mucho desgaste para una medalla, ¿no? Por ejemplo, ahorita en los Juegos Centroamericanos, ves a una Nuria, por ejemplo, con 7 medallas de oro, 6, ¿no? Y dices, bueno, yo saqué una, sí, pero yo competí 9 veces y solamente logré una medalla porque solamente puedo ganar una medalla, ¿no? Entonces, compite 9 pruebas para poder tener una medalla. Entonces, de repente, cuando tú tienes que tienes un presupuesto y puedes dárselo a un deporte que puede ganarte 7 medallas o a uno que gastas lo mismo o el doble y solamente ganas una, entonces como que, pues digo, yo los entiendo, pero también, o sea, es un deporte, sí, es caro, es muy poca recompensa porque solamente una medalla en Juegos Olímpicos es una sola medalla por atleta, van 40 y nomás uno gana la medalla y no tienes oportunidad de decir, bueno, voy a competir en esta otra prueba y en esta tengo también oportunidad. Entonces, ahí es cuando se vuelve un poco difícil lograr ese apoyo. Para mí ha sido muy difícil encontrarlo. Hasta la fecha no he tenido un patrocinio como sí. He tenido personas que de repente me dicen, oye, ¿sabes qué? Me interesa, te voy a... Pero yo porque quiero, porque yo tengo la lana. Por ejemplo, te voy a pagar el boleto de avión para el campeonato mundial, ¿no? Pero no he tenido un patrocinador como tal. ¿Por qué? Porque el deporte es muy poco conocido. O sea, un futbolista tiene aquí cualquier marca y 100 millones de mexicanos lo vieron, ¿no? En cambio, yo tengo en toda la vela una marca y ¿quién lo va a ver, no? Entonces, eso es lo que pasa conmigo. En otros países, por ejemplo, estuve en el campeonato mundial en Dinamarca. Mi vecino de arriba, porque nos quedamos en un departamento, veía las regatas en televisión y bajaba y nos decía, ¡hey, mexicanos, cómo van! Vi que no sé qué. Aquí no existe esa cultura del mar y no nomás pasa con la vela, pasa con muchos deportes que no es fútbol o básquetbol o béisbol, ¿no? Todos los demás deportes que no son tan populares. No, lo que pasa es que yo tuve que cambiar mucho mi manera de ver las cosas y yo no hago esto por... O sea, si llego a unos Juegos Olímpicos, es mi sueño, la verdad voy a hacer todo mi esfuerzo y si no, la verdad es que lo hago porque me apasiona, porque me encanta hacer esto y hasta donde llegue, la verdad yo voy a estar feliz. Hice mi regreso, dije voy a competir solamente los campeonatos nacionales, es lo que puedo, a lo que tengo acceso, los compito feliz, entreno feliz para mis campeonatos nacionales, se dieron las cosas, logré unos Juegos Centroamericanos, una medalla, y la verdad es que yo entreno y hago esto porque me encanta y me apasiona, y más allá, es como mi hobby, ¿no? Además de ser mi profesión, es mi hobby, es algo que me gusta hacer, y hasta donde yo llegue y con mis recursos o con lo que logre tener, pues padrísimo, y si no se logra, pues la verdad es que me la pasé increíble entrenando todo este tiempo y hice lo que me gustaba hacer, ¿no? Mira, la vela es un deporte de experiencia de muchos años, entonces no es como la gimnasia, ¿no? Que tienes 25 y ya eres un veterano, ¿no? Ya estás así como que pensando, chin, ya, o ya estás retirado, ¿no? Ajá, la vela la verdad es que es un deporte de mucha experiencia de muchos años. Por ejemplo, Tania se retiró 34, 35, no sé, la verdad es que nos retiramos grandes. Yo ahorita tengo 25 y todavía sí me veo todavía a Tokio. Quizás si logro clasificar a Tokio, sí me echaré otro ciclo olímpico más. Si no logro clasificar a Tokio, bueno, ya ahora sí me enfocaría a otra cosa. Pero la verdad es que es un deporte que todavía, o sea, incluso después, o sea, por ejemplo, Tania ahorita si quisiera podría seguir compitiendo en algún otro barco, ¿no? O sea, es un deporte de mucha experiencia, muchos años. Mi barco sí es muy físico, entonces sí ya tenemos una edad en la que ya el cuerpo no te da, pero puedes cambiarte a otro barco que es menos físico y seguir compitiendo y no pasa nada. La verdad es que sí, sí estoy en uno de mis mejores momentos. Y no nada más por el logro, también tanto mentalmente como técnicamente estoy en muy buen momento. He cambiado mi manera de entrenar y la verdad es que ahorita estoy en mejor nivel que he estado nunca en mi vida. Tanto física como técnicamente como emocional y mentalmente. Estoy en muy buen momento. Yo creo que gracias a esto es que se da la medalla centroamericana. Y pues bueno, quiero seguir el ritmo de aquí a lo que queda de ciclo. Bueno, yo obviamente sabíamos que iba a pelear una medalla por cómo estaba peleando y cómo se habían desarrollado los campeonatos previos. Conozco a casi todas las chicas que estuvieron ahí porque bueno, es un deporte que la verdad somos pocos, entonces nos conocemos bastante bien. La chica que quedó segunda, bueno, son sus terceros Juegos Centroamericanos, su tercer medalla de plata. La chica que quedó bronce, ella ha estado compitiendo y entrenando fuerte en Europa, la chica de Guatemala. La chica que quedó cuarta, de Aruba,
ella fue la pasada campeona centroamericana. Hay otra chica que estuvo también en Juegos Olímpicos. Bueno, fueron, la verdad es que conocía a la mayoría. Realmente mis rivales fuertes eran la chica que quedó segundo, tercero y la que quedó cuarta. Yo sabía que esas iban a ser mis rivales fuertes. Una de mis ventajas, que yo soy una de mis fortalezas, es cuando las condiciones son muy duras. Cuando hay mucho viento, cuando son muy físicas, yo tengo, la verdad es que tengo muy buen tamaño de estatura, tengo el peso ideal para el barco y la verdad me he preparado muy bien físicamente. Es algo que me encanta, hacer preparación física, y me encanta ir al gimnasio, me encanta ir a correr, me encanta hacer bicicleta. Entonces, cuando llegué yo ahí, mucha gente nos decía no va a haber mucho viento, otra gente nos decía va a soplar durísimo, el pronóstico decía una cosa un día, otro día otra, entonces todos estábamos así como que medio la expectativa, entonces sí estaba nerviosa, iba dispuesta a darlo todo y a disfrutar, la verdad. Cuando llegué el primer día, nosotros le decimos coloquialmente, se volaban las vacas, ¿no? Era un ventarrón aquello, que impresionante, ¿no? Entonces, pues bueno, salimos al agua, la primera regata. Yo tenía tiempo que no competía con algunas de ellas, entonces sí estaba con la expectativa. La verdad es que dominé desde la primera prueba. Fueron 9 pruebas, 7 primeros, un segundo lugar porque me distraje, me volteé. Se puede voltear el velero, lo desvolteas, no pasa nada. Entonces metí un segundo lugar y la última prueba ya no la competí porque venía el campeonato mundial después y ya no había necesidad de competirla porque era mi descarte. Pero fue gracias a esas condiciones que hubo de mucho, mucho viento. Si hubiera habido un poco de menos condición, me hubiera costado un poco más trabajo lograr esa medalla. Para Elena Wedling todavía el camino continuará mucho más y seguirá buscando triunfos y buscar competencias que lleven al plano internacional a nuestro México. Sí, están las Copas del Mundo. Las Copas del Mundo es difícil llegar a ellas porque hay que tener un ranking mundial. Son una serie de 3 Copas del Mundo y una final. Están los campeonatos mundiales. Hay un circuito nacional de vela que consta de 4 regatas, una de ellas es aquí en Chapala, la Copa Porsche, este año fue en febrero, el año que entra probablemente sea en octubre, no sé bien todavía cómo va a estar el programa. Entonces eso consta de 4 competencias. Y a nivel internacional, bueno, hay una serie de competencias que normalmente, por ejemplo, está el campeonato norteamericano, el campeonato sudamericano, el campeonato europeo, son competencias a las que puedes asistir. Y te van dando puntos para el ranking, para poder entrar a esas Copas del Mundo más adelante. Este año no, los años previos sí competí todas, este año no pude porque el primer nacional y el segundo estuvieron juntos. El segundo nacional era clasificación a Juegos Centroamericanos, entonces eran una semana de diferencia y yo decidí no hacer el campeonato nacional, que fue aquí en Chapala, para poderme concentrar en Puerto Vallarta, donde iba a ser Westmex, y poder entrenar para mi clasificación centroamericana, ¿no? Que era mi objetivo de este año. El tercer nacional estaba yo compitiendo en el campeonato norteamericano, entonces tampoco pude asistir. Y la semana pasada fue en Veracruz el cuarto nacional, que sí asistí. Logré el segundo overall, hombres y mujeres, y primero femenil. Sí, mira, para mí hay 3 posibilidades. La primera es en Juegos Panamericanos, se dan 2 plazas. Estados Unidos y Canadá ya están clasificados. Entonces es buscar la plaza con los demás países que no están clasificados. Que Estados Unidos y Canadá estén ya clasificados es un gran alivio porque son los países muy fuertes que tenemos. La siguiente opción es el Campeonato Mundial del próximo año. Se otorgan 10 plazas a quien las logre de cualquier parte del mundo. Y nuestra última posibilidad es en la Copa del Mundo que se realiza en Miami en enero 2020. Se reparte una plaza más para América nada más. Cualquier país de América que la logre se queda con la plaza. No hay tantas lesiones como en deportes como el rugby o el fútbol o el básquetbol. Sin embargo, sí hay lesiones por desgaste, por sobreuso, sobre todo el tema de rodillas y espalda baja por la posición que llevamos en el barco. Y bueno, de hombros por cierto trabajo, pero es más que nada por desgaste. Pero con una buena preparación física y una buena base de trabajo de terapia y todo eso,
la verdad es que es bastante evitable. Normalmente cuando estoy en Guadalajara, hago preparación física de lunes a viernes. Los días que puedo, vengo a Chapala y trato de hacer sesiones yo sola. Y los fines de semana me incluyen los entrenamientos de la selección, que es la que está aquí, la, de aquí de Jalisco. Trato de hacer campamentos en Puerto Vallarta de una semana por lo menos al mes completa, de 6 días de trabajo en el agua, de 3-4 horas diarias, más la preparación física, que ya esa hago siempre de lunes a viernes, y bueno, fin de semana aquí en Chapala, y eso es básicamente lo que hago de preparación. Mira, yo creo que como siempre, la verdad es que yo siempre he portado con mucho orgullo los colores de Jalisco. Yo creo que ni siquiera les pasó por la cabeza. A mí Jalisco no me dio económicamente, a lo mejor no me daba una beca, pero a mí lo que Jalisco me dio durante muchísimos años, la verdad no se compara con una beca que me pudiera haber dado, que es, durante muchísimos años no tuve que pagar un entrenador, nunca he tenido que pagar por un gimnasio. De terapia física, yo me dan masaje por lo menos una vez por semana, mi fisioterapeuta. No he tenido que pagar un solo peso yo en terapia, en rehabilitación, cuando he necesitado nutriólogo, cuando he necesitado muchas otras, una infraestructura muy grande que tiene Jalisco. La verdad es que hay veces que digo, oye, ¿sabes qué? Necesito ir a nadar. Ah, bueno, hay 10 albercas, ¿no? O sea, bueno, no sé si es, pero hay 3. ¿En cuál de las 3 quieres nadar, no? La verdad es que esa infraestructura yo la valoro muchísimo. Y si yo pongo a sumar cuando yo tengo que pagar cada una de esas cosas, es mucho más que una beca de, no sé, que me pueda haber dado cualquier otro estado. Entonces yo eso sí lo valoro mucho de Jalisco, esa infraestructura que tiene. Muchos años también tuve un preparador físico de Jalisco que no tuve que pagar. Entonces la verdad es que eso es muchísimo apoyo. A lo mejor uno no lo valora y no lo ve, pero eso es, al final es dinero, ¿no? Como si me estuvieran dando una beca. Siempre hay nervios, pero como me diría mi actual entrenadora, ¿no? Me preocuparía si no estuvieras nerviosa, ¿no? Es parte normal y hay que aprender a aprovecharlos, porque cuando uno está nervioso, todos tus sentidos están mucho más alertas, ¿no? Entonces uno tiene que aprovechar ese momento en el que se siente tan nervioso para poderte enfocar y aprovechar que tus sentidos están al 100 completamente. La adrenalina está a tope, entonces todo está a tope. Entonces ese es un momento perfecto para saberlo aprovechar y llevarlo a lograr ese objetivo con toda esa adrenalina, con todos esos sentidos así a todo. Como te dije, ante todo somos seres humanos, y algo que una frase que a mí siempre me ha marcado mucho mi manera de competir y de ver las cosas es que antes de ser campeón, antes de ser velerista, antes de ser cualquier cosa, soy un ser humano, ¿no? Y todos los demás también somos seres humanos. Y los valores y los principios creo que son súper importantes en todo momento, ¿no? La honestidad, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo duro, ¿no? Todo eso es lo que al final te lleva, y no nomás te sirve para el deporte, te sirve para la vida en general. Y creo que eso es uno de los principales, de las principales cosas que me motivan a mí a ser mejor. Que antes de ser cualquier cosa, soy un ser humano que busca ser mejor cada día, ¿no? En todos los aspectos. Entonces creo que eso es como lo que a mí me gusta, que por eso me gusta que me reconozcan, no tanto por mis logros, sino por mi manera de hacer las cosas y de trabajar y de competir y de todo, ¿no? Mira, una vez cuando estaba retirada, un día estaba como entrenadora, iba con otro entrenador en la lancha. Entonces estábamos filosofando un poco, ¿no? Y me dice, mira, Elena, yo he intentado muchas veces en mi vida dejar este deporte, pero al final, después de un tiempo, te llama la sal, te llama el sol, necesitas el viento, regresas, no hay manera de huir, porque es una manera de vivir, es una forma de ser, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tiene toda la razón. O sea, es imposible. Yo no conozco a nadie que haya peleado que no pueda, que diga, me retiré y nunca más volví a pelear. Siempre regresas, porque es algo que lo llevas y que te lo necesitas. Como en cada historia, siempre hay un vencedor, y en esta ocasión volvió a ser el deporte. Esta fue la historia de la vela con Elena Oetling. Acompáñenos en la siguiente edición de Talento Deportivo con un nuevo atleta y una nueva disciplina.